Señor presidente del Congreso, señoras y señores miembros de la mesa directiva, señoras y señores congresistas. En cumplimiento del artículo 130 de la Constitución Política del Perú, vengo ante la representación nacional a exponer la política general del gobierno y el plan que propone ejecutar el gabinete ministerial que presido. Señores, como hemos visto, no es un momento fácil. Ninguna comparecencia después de un golpe de Estado es fácil. Pero venimos fortalecidos por la firmeza de las instituciones constitucionalmente autónomas y en especial del Congreso de la República para defender la democracia a cualquier precio. Actitud que merece nuestro mayor reconocimiento y que me obliga a reiterar que nuestro objetivo común es el de un país democrático, una patria unida y en paz, y una sociedad reconciliada. Y digo que no es fácil porque vengo a exponer en medio de brotes de incertidumbre, de inquietud social, de protestas regionales, de alguna incomprensión internacional y de legítima expectativa general por el rumbo que seguirá el país en los próximos meses. Por ello, señor presidente, en un afán de máxima transparencia y de voluntad de diálogo y entendimiento, debo reiterar que el gobierno de la presidenta constitucional Dina Boluarte Segarra es un gobierno de estabilización política que marcha hacia las elecciones generales adelantadas como modo de responder a la insatisfacción de los ciudadanos con su clase política. Pero pese a ello, vengo con optimismo, porque el Perú a lo largo de su historia ha sabido superar sus peores crisis. Solo permítame recordar que en 1872 ocurrió un momento parecido al de hoy, cuando los hermanos Gutiérrez asaltaron el Palacio de Gobierno, secuestraron al presidente Balta y pretendieron cerrar el Congreso de la República. Esta rebelión solo duró horas, porque el pueblo y las instituciones democráticas se levantaron y estuvieron a la altura de las circunstancias y se restableció la legalidad. Sucedió ahora, y como en esta hora presente, en que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional ratificaron su respeto y apego absoluto a la Constitución en una actitud encomiable que destacamos y agradecemos. Y es que todos los golpes acaban mal, y siempre la salida es más democracia económica, más democracia social y más democracia política. Me inspiran, señor presidente, los visionarios de un Perú mejor. Visionarios como Víctor Raúl Haya de la Torre, que en 1927 propuso que la única vía para el desarrollo era la integración continental como modo de ganar un lugar en el mundo. Integración que todavía está pendiente en gran parte. Visionarios como José Carlos Mariátegui, que en 1928 propuso que el progreso del Perú será ficticio mientras no signifique el bienestar de la masa peruana, que es indígena y campesina. Déficit que sigue vigente, como bien lo sabemos los que venimos de los pueblos del interior del país como el que les habla. Visionarios como Víctor Andrés García Belaúnde, que en 1814 concluyó el discurso en la San Marcos con la elocuente frase «Queremos patria». Han pasado más de 100 años desde que estas ideas se expusieron y todavía no se ha hecho realidad debido a diversos factores. Cito a estos pensadores porque tenemos una enorme deuda con la historia que estamos obligados a tomar en cuenta. Nuestra propuesta, señor presidente, señores congresistas, se basa en 9 ejes que procedo a exponer. Eje 1, la paz social. La paz social siempre ha sido materia pendiente en el Perú. Nuestra historia está llena de vicisitudes políticas y sociales y del triste recuerdo de la violencia. Los sucesos de hace pocos días nos han hecho evocar, y los de ahora, los sucesos de ahora también, nos han hecho evocar esos momentos aciagos. El malestar social causado por un manejo económico ineficiente, el abandono de las provincias, la marginación de los segmentos sociales muy numerosos, como los trabajadores eventuales de la agroexportación o los pequeños mineros informales,
se convirtió en un caldo de cultivo para las manifestaciones de protesta, legítimas todas ellas. Pero tratando de instrumentalizar las demandas de los sectores descontentos, se auparon lamentables manifestaciones de elementos violentistas que promovieron la destrucción de 5 aeropuertos, el asalto a la planta de gas de Quepaxiato, el dinamitado de un cerro completo sobre la Panamericana Sur a la altura de Ocoña, el ataque con armas contundentes a la Policía Nacional con un saldo de más de 200 heridos, 4 de ellos en cuidados intensivos, además del incendio de comisarías y sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como el saqueo de locales comerciales, perjudicando a personas que nada tenían que ver con el justo reclamo social desvirtuado por los extremistas infiltrados. Estas acciones y el quebrantamiento del derecho fundamental de libre tránsito obviamente estaban dirigidas a causar perjuicio a nuestra economía como una forma de desestabilizar el país. En estos días, el fantasma de la violencia irracional volvió a cernirse sobre el Perú, haciendo peligrar la paz social tan costosamente recuperada. Esta situación, señor presidente, obligó al gobierno constitucional a declarar el estado de emergencia nacional, el establecimiento aislado, focalizado en localidades críticas, en la intervención de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para el restablecimiento del orden interno. Sin embargo, en los enfrentamientos no generados ni buscados por la autoridad militar o policial, lamentablemente fallecieron 45 compatriotas. Ante esta pérdida irreparable, expreso mi más profundo dolor y reitero mis más sentidas condolencias a los deudos. Como peruanos de bien, estamos absolutamente conmovidos por la pérdida de estas vidas humanas. Y el sentimiento de solidaridad con la familia de estos compatriotas que han caído víctimas de esta ola de violencia no expresa sino también el sentimiento del gobierno del país y estoy seguro también del Congreso de la República. Con gran sentimiento doy cuenta que ayer en la ciudad de Juliaca también 17 peruanos que participaban en un nuevo intento de toma del aeropuerto y bloqueo de vías resultaron muertos y 38 heridos por el impacto de proyectiles. También, señores, 75 policías están heridos por ataques de diferentes tipos de armas contundentes y arrojadizas. Esta nueva asonada no debilita al gobierno. Es una prueba más que sabremos superar en aras del objetivo superior de defender la democracia, el derecho a la paz de la mayoría de peruanos y el principio de autoridad, que es muy importante en la hora presente. Respaldamos a nuestras fuerzas policiales que están a cargo del control del orden público durante el estado de emergencia, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y declaramos que el gobierno sigue sólido, enfocado en su plan de acción política para pacificar el país. No somos, señores, un régimen autoritario, ni nos oponemos a la legítima protesta, pero tenemos como Estado la obligación de salvaguardar la seguridad de la mayoría de los peruanos, actuando en consecuencia. Y lo vamos a seguir haciendo porque unos pocos no van a colocar contra la pared a la gran mayoría nacional y menos valiéndose de métodos violentistas. Tengan la seguridad que aplicaremos toda la fuerza de la ley para evitarlo. Este gobierno no va a ceder al chantaje de la violencia. Señores congresistas, doy cuenta a continuación de los hechos ocurridos el día de ayer, que no están en el mensaje que ustedes tienen en su poder, pero que es importante mencionar. En primer lugar, ayer en Puno han ocurrido luctuosos acontecimientos que todos lamentamos. ¿Cuáles son las decisiones que el gobierno constitucional anuncia en este momento? En primer lugar, como siempre lo hemos hecho, vamos a dar todas las facilidades para que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan su trabajo. Y esto significa el desplazamiento de peritos y la invocación para que siempre los fiscales de prevención de delito estén en el lugar de los hechos. En segundo lugar, el día de hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de 3 días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana.
Esto en salvaguarda de la vida, de la integridad y de la libertad de todos los ciudadanos connacionales de Puno. Igualmente, se ha desplazado el día de hoy, muy temprano, una comisión del gobierno multisectorial integrada por el jefe de asesores del despacho presidencial, el viceministro de Gobernanza, el viceministro de Salud, el viceministro de Justicia, el director general de Defensa Pública y el director general de Derechos Humanos del MINJUS, tratando de establecer un canal de diálogo y debo dar cuenta que lo están consiguiendo. Igualmente, nosotros damos cuenta al soberano Congreso de que está en este momento en el aeropuerto de Juliaca un conjunto de medicinas que son media tonelada de insumos, medicamentos, material quirúrgico y equipos de cirugía que están en el aeropuerto de Puno, pero que no pueden ser trasladados a los hospitales y centros de salud para curar a los heridos. Hacemos una invocación a las autoridades de Puno y a los compatriotas que están en este momento impidiendo ese traslado, que por una razón humanitaria permitan que las medicinas lleguen a los enfermos. Igualmente, señor presidente, señores congresistas, el gobierno ha decidido declarar, mediante decreto supremo, el día de mañana, duelo nacional laborable y media asta de las banderas en homenaje y respeto a los caídos, y también especialmente a quienes no están visibilizados por la prensa y que han sufrido mucho en esta coyuntura trágica. Me estoy refiriendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y debo dar cuenta, señor presidente, señores congresistas, que ayer a las 11:45 de la noche, en las inmediaciones del Colegio San Martín de la urbanización Colmena, en Juliaca, un grupo de manifestantes retuvieron a la unidad móvil de la unidad de emergencia de la policía de placa PR14648, conformada por una tripulación de dos suboficiales, quienes fueron agredidos a mansalva por los manifestantes, y en ese sentido se constituye al lugar de los hechos la policía y constata que un policía fue golpeado y maniatado y el otro, el subalterno de segunda, José Luis Sonco Quispe, lamentablemente ha fallecido, ha sido quemado vivo en su patrullero. Deploro esta agresión contra la fuerza del orden y una vez más llamamos al orden, a la paz y a la tranquilidad de todos los peruanos. No podemos estar asesinándonos entre nosotros. Honor y gloria a la Policía Nacional de Perú. Honor y gloria al pueblo hecho ley. Honor y gloria a nuestras fuerzas del orden que cuidan nuestras vidas, que cuidan nuestra integridad. Honor y gloria al Perú. Programa de apoyo a las familias de las víctimas. Para mitigar el dolor de las familias de las personas que perdieron la vida inexplicablemente o resultaron gravemente heridas durante los ataques y revueltas en torno a las marchas de protesta, el gobierno va a aplicar un programa de apoyo a las familias de las víctimas. Para ello, ha sido inmediatamente nombrada y constituida en el Ministerio de Justicia una comisión especial que debe presentar en el más breve plazo todo el procedimiento de registro, calificación y reconocimiento oficial de las víctimas, así como la naturaleza y valor de la compensación, la cual, sin embargo, señores, siempre será insuficiente ante el trascendental derecho a la vida. Que prevalezca la verdad. El gobierno está apoyando firmemente las investigaciones de los hechos trágicos y de los casos de destrucción y saqueo de propiedades públicas y privadas sucedidas en el marco de las protestas, para lo cual, ya lo hemos dicho, dará todo el apoyo necesario a la policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial. A través del Ministerio de Defensa y el Interior hemos entregado al Ministerio Público, titular de la investigación penal,
toda la información correspondiente y hemos trasladado a los fiscales a los lugares bajo investigación en 8 regiones. El Ministerio de Defensa también se encargó del transporte de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegaron a Ayacucho y, como lo ha dicho nuestra Presidenta Constitucional, que se haga justicia. Legalidad y firmeza para el orden público. Sin embargo, señores congresistas, sabemos que existe aún un sector minoritario de peruanos dispuestos a recurrir de nuevo a la violencia con fines políticos. Es el caso, lo reitero, lamentablemente, de Puno en estos últimos días. Frente a este temerario propósito, el Ejecutivo responderá con firmeza para contener y anular esta resaca golpista con procedimientos establecidos en la legislación vigente y dentro del pleno respeto del Estado de Derecho. La policía, y esta es otra noticia que le voy a dar, ya ha identificado a decenas de personas que han soliviantado las protestas. Y para estar advertidos del nefasto accionar de estos grupos violentistas organizados y de cualquier otra amenaza interna o externa, se encuentra en marcha la recuperación de la capacidad operativa de nuestro sistema de inteligencia del Estado. Tenemos también el propósito firme de no permitir que desbordes de este tipo paralicen zonas o regiones enteras. Para ello, el Ministerio de Transportes desarrollará urgentemente un sistema de alerta temprana vial que conectará al organismo especializado directamente con la policía. En lo que dure la vigencia del estado de emergencia, señores congresistas, la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuidará y seguirá cuidando la infraestructura de carreteras. En esa perspectiva, hemos solicitado a la señora Fiscal de la Nación, y a través de este Congreso reiteramos esa solicitud, para que las intervenciones policiales a manifestaciones públicas de cualquier tipo, estas sean acompañadas de las Fiscalías de Prevención del Delito. Todos los ciudadanos pueden marchar, todos pueden protestar, todos pueden manifestar su posición crítica, pero quien agreda a otras personas o a la propiedad pública o privada debe ser detenido por la policía en flagrancia con la participación de la Fiscalía. No a la injerencia. Luego, los lamentables sucesos que, como es sabido, llegaron a su punto de quiebre en un primer momento del 7 de diciembre del año pasado, algunas autoridades de países tradicionalmente amigos del Perú han divulgado diversos pronunciamientos carentes de objetividad y que no se condicen con lo que realmente ha acontecido. Además de que vulneran innecesariamente el principio de no intervención e injerencia en los asuntos internos del país y atentan contra la autodeterminación de los pueblos, piedra angular del derecho internacional contemporáneo. La reacción del Gobierno y del Congreso de la República no se ha dejado esperar al rechazar con firmeza estas acciones y reclamar el derecho de Perú a procesar sus asuntos internos sin intervención comedida de nadie. Menos agitadores que, en lugar de afrontar los gravísimos problemas y desigualdades dramáticas de su propia sociedad, pretenden cercenar nuestra integridad territorial promoviendo ideas exóticas que merecen nuestro más severo rechazo y repudio. El Ministerio Público y el Poder Judicial seguramente establecerán la responsabilidad jurídica de quienes internamente se hacen eco de tan proterva pretensión que atenta contra la unidad e integridad territorial de la Nación, consagradas y protegidas por nuestra Constitución. Ayer hemos anunciado, por ejemplo, que en estricto cumplimiento de la Ley de Migraciones se ha dispuesto el registro del impedimento de ingreso al país de nuevos ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre ellos un expresidente de la República. Los fundadores de la patria, señores congresistas, nos legaron un territorio inalienable y un Perú unívoco y unido. En consecuencia, ese mandato histórico y de este recinto parlamentario le decimos a la historia que el Perú es uno y seguirá siendo uno de sur a norte y de oriente a occidente. Elecciones anticipadas. Pero también, señores congresistas, no podemos ser ciegos a la realidad que muestra un consenso sobre la necesidad del adelanto de elecciones generales para el mes de abril del año 2024. El Poder Legislativo ha aprobado tal temperamento,
acuerdo que esperamos prontamente quede convertido en ley en la próxima legislatura, habiendo ya procedido a iniciar las reformas políticas y electorales para una transición democrática, transparente y con alto respeto de la voluntad popular. La mejor garantía de la paz social es que tengamos elecciones libres y los peruanos vayamos a las urnas, porque al terror, señores, se le vence con más democracia. Con gobierno hemos asumido el compromiso ineludible de defender la democracia y el orden constitucional, como garantía básica no solo de la convivencia social de todos los peruanos y peruanas de la hora presente, sino del legado histórico para el desarrollo de las futuras generaciones en el largo plazo. Estamos convencidos, señores congresistas, que la democracia tiene que mantenerse en nuestra patria intacta y vigorosa, con su institucionalidad fuerte, respetable y respetada. A reafirmar estos principios, viene a mi memoria un hecho de elevada dignidad que la historia registra en la década de 1960. Siendo presidente de la República el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, hubo voces que le sugerían cada vez de manera creciente cerrar el Congreso. Belaúnde respondió a tal exigencia, que evidentemente habría devenido en la ruptura del equilibrio de poderes, con su célebre proclama que hoy me permito respetuosamente hacer mía. Compatriotas, la democracia es como una cruz. Entera es el símbolo universal del cristianismo, pero partida es solo un pedazo de madera. Por ello, tal como lo ha manifestado la presidenta Dina Boluarte y lo asume el Consejo de Ministros, constituimos un gobierno que va a trabajar llevando como única enseña la cruz de la democracia. Eje 2, la concertación política. Don Ramiro Brialé, ilustre senador, congresista, político peruano, que está más allá de las militancias partidarias y que reflejó en sus acciones la austeridad de su vida, sostenía que el ánimo de la unión y concertación en el Perú es más fuerte y debe ser más fuerte que nuestras divisiones intestinas. Y como él, ahora proclamamos la necesidad de implantar el diálogo. Conversar no es pactar, señores. Nuestra gestión se basará en el diálogo y la concertación que involucrarán en el más alto nivel al propio gobierno y a todas las entidades públicas y los organismos constitucionalmente autónomos. En un segundo nivel que ya se ha puesto en marcha, debe progresar el diálogo entre los representantes del gobierno, los gobernadores regionales, los alcaldes y representantes de las organizaciones de base. Queremos dejar como huella de nuestro paso una mejor articulación entre los diversos niveles de Estado, con miras hacia la racionalidad y simplificación del aparato público para que esto se consolide en el futuro cercano. Señores congresistas, no más colas de las autoridades ante el Ministerio de Economía para reclamar giros de partidas presupuestales. Señor Ministro de Economía, no más demoras en los ministerios para viabilizar los proyectos prioritarios de los gobiernos regionales y de las municipalidades. No más distancias ni enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre asuntos que pueden ser concertados mediante el diálogo, inclusive con quienes piensan de manera distinta, pero también aspira a construir un Perú mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. A la hora de tocar el tema de la concertación política, no puedo dejar de evocar la figura de un gran académico y político, mi maestro, el doctor Enrique Bernales Ballesteros, de quien cito unas frases referidas a otro gran demócrata, el doctor Valentín Paniagua Corazao. En el Perú, decía Bernales, hace falta un cambio de conducta política. Ha sido tradición hacer de la política un ejercicio de permanente confrontación. Se le entiende como un empeño destructivo entre las fuerzas en permanente combate. La confrontación ha hecho naufragar la democracia peruana permanentemente. Mi modesta ambición, señores, es la de rendir homenaje a la memoria de Bernales y Paniagua, haciendo la gestión de gobierno una obra de concertación y no de confrontación. Jamás vamos a responder a las provocaciones, ni a la agresión física, ni verbal, ni psicológica. El Perú convoca la serenidad de los demócratas. Programas sociales directo a los más vulnerables. Los programas sociales y la atención a las poblaciones vulnerables, especialmente la de extrema pobreza, están en el corazón y en la mente de la presidenta Dina Boluarte. Ella ha dirigido con éxito este sector. El programa Jaliguarda, en esa perspectiva,
garantizará en este año el servicio alimentario a más de 4 millones de escolares de instituciones públicas en todo el territorio nacional, correspondientes a los niveles inicial, primaria, educación básica regular y secundaria priorizada, con la finalidad de mejorar la asistencia, permanencia y atención de clases y promoción de los hábitos saludables. Jaliwarma también atenderá a 3.300 ollas comunes en todo el país con una inversión de 100 millones de soles. El Ministerio de Desarrollo Social ha aumentado a 223 millones de soles el monto para apoyar este año a la red de comedores populares a fin de beneficiar nada menos que más de 715.000 usuarios. También seguirá pagando el bono alimentario de 270 soles a más de 4.200.000 peruanos mayores de edad en situación de pobreza y vulnerabilidad económica. A la fecha, 2.700.000 ciudadanos beneficiarios han cobrado este subsidio, lo que representa el 63% de avance respecto a la programación. Se espera culminar el cobro del bono en el mes de abril de este año. El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Juntos continuará la atención a más de 704.000 hogares con una transferencia monetaria bimestral de 200 soles. A finalizar este año, señor presidente, ese compromiso de la presidenta Boluarte, 40.000 hogares con recién nacidos y o gestantes recibirán la transferencia para la primera infancia mediante un incentivo adicional de 50 soles mensuales, promoviendo el acceso al paquete integrado de servicios de salud. Además, unos 50.000 adultos mayores y personas con discapacidad severa serán incorporados este año a los programas Pensión 65 y Contigo. Y en ese sentido, el programa Pensión 65 aumentará su cobertura a más de 627.000 adultos mayores en situación de pobreza. Se trata de aumentar progresivamente la subvención económica de 300 soles a 350 soles en 2024 y a 400 soles el año 2025. De otro lado, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Gobierno actuará con mano firme para la promoción de la igualdad y erradicación de la violencia hacia las mujeres y garantía de derechos a las personas en situación o condición de vulnerabilidad. Debemos tener presente que este es el Gobierno de la primera Presidenta Constitucional de la República en más de 200 años de vida republicana, lo que constituye ciertamente un hito histórico para nuestra patria. En consecuencia, se considerará la desigualdad como un problema estructural en las brechas de acceso y de ejercicio de derechos entre mujeres y hombres en todos los aspectos. El Gobierno brindará asistencia técnica a las mujeres autoridades elegidas por el voto popular, como gobernadoras regionales, vicegobernadoras y alcaldesas provinciales y distritales, para que sus gestiones sean exitosas en beneficio de la población mediante la estrategia Gobernando Juntas. Por eso también tiene alta prioridad para nuestro Gobierno el eje 4, que es el relanzamiento de la economía, reactivación y destrave de proyectos de inversión pública. Señores congresistas, yo les pido un momento de atención a este eje que estoy seguro va a generar la atención sobre todo a los más pobres. Por su intermedio, señor presidente, adelanto a ustedes, señores congresistas, que en cumplimiento de las reglas macrofiscales, esperamos que en el 2023 un déficit fiscal manejable del orden del 2.4% del PBI, porcentaje que alcanzará el 2% en el año 2024, con una reducción de la deuda pública al 34% del PBI en el 2023 y al 33.4% en el siguiente año. Esto como resultado de políticas macroeconómicas consistentes con el objetivo de afianzar la estabilidad económica y financiera del país, las que no se han aplicado en las últimas dos décadas en el marco del manejo prudente y responsable de las políticas económicas. Se buscará también fortalecer la solidez de las cuentas externas y fiscales y la adecuada cobertura de las reservas internacionales. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19, la incapacidad e ineficiencia de la anterior administración, los conflictos sociales en el sector minero, la prolongación de la sequía en el centro y sur del país por más de 6 meses y las sazonadas de la primera mitad del mes de diciembre han agravado la crisis de nuestra economía, dañando 35 activos críticos de infraestructura y provocando un descenso
en las transacciones, descenso dramático en las transacciones de diciembre en cerca del 10%, con una pérdida de vidas, daños al cuerpo y la salud y un estimado de afectación a los activos críticos del Estado por más de 1.000 millones de soles. Por eso también tiene alta prioridad para nuestro gobierno la reactivación económica en diversos frentes con la decisiva participación de la inversión privada nacional y extranjera, con estabilidad jurídica y, por supuesto, paz social. Relanzamiento internacional de Perú. Con relación a los inversionistas y organismos financieros internacionales, el gobierno está empeñado en impulsar un relanzamiento institucional, cuyo objetivo es acreditar buenas condiciones de estabilidad para todo tipo de inversiones y el trabajo en conjunto con diversas instituciones globales. Pero además convocaremos a los embajadores y agregados económicos y comerciales de los países amigos para exponerles la extensa cartera de inversiones que posee el Perú. En esa línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores dirigirá las acciones para asegurar el ejercicio de la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, durante el año 2024. Ello representa un reconocimiento del más alto grado y nivel otorgado al Perú y a su capacidad para ser de nuevo la sede de este foro que congrega, como ustedes lo saben, las economías de mayor crecimiento en el mundo, cuando actualmente en nuestro país hay aproximadamente 9.000 millones de dólares en inversiones provenientes de los miembros de la APEC. Asimismo, nuestro país continuará ejerciendo la presidencia pro tempore de la comunidad andina y hará todo el esfuerzo necesario para dar impulso a la Alianza del Pacífico, asumiendo también cuanto antes la presidencia pro tempore de este importante organismo de integración económica y social. Programa Compunche Perú. Es el punto central de nuestra propuesta económica. El Ministerio de Economía y Finanzas ha puesto en marcha un vigoroso programa reactivador que ha sido bautizado como Compunche Perú, el cual avanzará en tres ejes. Uno, la reactivación de la economía a nivel familiar, regional y sectorial, nacional, para alcanzar los objetivos de mejorar la protección social y ejecutar un shock de destrabe de proyectos de obras que impulsen la inversión. Este shock de destrabe de proyectos de infraestructura básica, señores, implica centralmente la inmediata reactivación de unas 2.500 obras que están paralizadas debido a la tramitología burocrática por corrupción o por ineficiencia en la gestión. También incluye proyectos regionales y locales de rápida ejecución que ni siquiera han empezado y que corresponden a los Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Educación, cuyo detalle señalaré más adelante. En este entendimiento, el MEF empleará a fondo la herramienta del gasto público oportuno y eficiente para la aplicación de un paquete de medidas que permitan la generación rápida de empleo. ¿En qué consiste este potente programa económico, señores congresistas? En primer lugar, tenemos a la reactivación de la economía familiar. Nuestro concepto inicial es que no basta que los grandes números de la economía del país marchen bien, sino que es necesario que ese bienestar se refleje en la economía cotidiana de las familias, en bajar las inequidades sociales, que por cierto incluye continuar con la estrategia de emprendimiento de las mujeres productoras rurales e indígenas. Sabemos que conseguirlo no es sencillo, pero para avanzar en esta meta hemos decidido ejecutar inmediatamente medidas complementarias de compensación social y cierre de brechas. En primer lugar, el bono Juntos. Otorgaremos una subvención adicional extraordinaria de 200 soles para los usuarios del programa Juntos, de 250 soles para los inscritos en el programa Pensión 65, de 300 soles para los del programa Contigo y otros grupos menores, a un costo total de 400 millones de soles. Esta acción beneficiará a 669 mil hogares del programa Juntos, a 627 mil usuarios del programa Pensión 65 y a 106 mil usuarios del programa Contigo. Programa Ollas Comunes. Por intermedio de los Ministerios de Economía y Finanzas y Desarrollo e Inclusión Social, fortaleceremos este programa a un costo de 100 millones de soles con el propósito de beneficiar directamente a 3.355 ollas comunes a nivel nacional que agrupan aproximadamente a 224 mil personas. Nunca más un niño debe ir al colegio sin desayuno. Esto ofende nuestra conciencia democrática. Aceleración
de la masificación del gas natural. El Ministerio de Energía y Minas promoverá la ampliación de la red actual de gas natural con una inversión de 491 millones de soles para que 110 mil hogares puedan acceder a un combustible más barato y menos contaminante. Bono familiar habitacional. Vamos a extender este programa a las regiones, aumentando su presupuesto en 200 millones de soles, específicamente para familias de bajos ingresos. Alivio financiero a la pequeña empresa. En el ámbito de la reactivación de las actividades sectoriales nacionales, el Gobierno pondrá énfasis en otorgar un necesario alivio financiero a los beneficiarios de sus distintos programas crediticios, ampliando la vigencia y el plazo de las reprogramaciones de los compromisos. Este plan comprende concretamente, 1, extensión de Reactiva Perú. Para los usuarios de este programa, la vigencia del Decreto de Urgencia 011-2022 y el plazo máximo de acogimiento para las reprogramaciones se prolongan hasta el 30 de junio del presente año. Las empresas del sistema financiero brindarán nuevos periodos de gracia a las empresas acogidas al Decreto de Urgencia mencionado. Fondo de apoyo empresarial a las industrias textil y de confección. Para los usuarios de este programa, la vigencia del Decreto de Urgencia 012-2022 se prolongará hasta el 30 de junio del 2023, a fin de mitigar inmediatamente el impacto financiero adverso del sector textil y confección. Fondo de apoyo empresarial al turismo. Anunciamos que se ampliará la vigencia del plazo de acogimiento a reprogramaciones en el marco del Decreto de Urgencia 004-2022, también hasta el 30 de junio de 2023. Las empresas del sector del sistema financiero brindarán nuevos periodos de gracia a las empresas acogidas. Una medida muy importante, señores, liberación temporal de las cuentas de detracción. Mediante norma de la SUNAT y de manera excepcional, se otorgará la liberación de los fondos de las detracciones, es decir, el porcentaje del precio total del bien o servicio que los compradores depositan en las cuentas bancarias de detracciones de las empresas vendedoras y que solo pueden ser usados por el titular para pagar sus obligaciones tributarias. Esta facilidad permitirá a los contribuyentes tener mayor liquidez con un costo fiscal alrededor de 960 millones de soles. Defensa del consumidor. Hoy los organismos reguladores han fracasado abiertamente y han abdicado su función de defensa y protección del consumidor. Vamos a reorientarlos para que respondan a la finalidad para los que fueron creados. Tendremos novedades en los próximos días. En total, el esquema de reprogramaciones de compromisos financieros y de facilidades tributarias podrá beneficiar hasta 407.980 empresas con crédito vigentes. Casi medio millón de pequeñas empresas se verán favorecidas con esta decisión de gobierno. Impulso al turismo. Todo el país lo sabemos, que es un gran destino turístico y en especial el Cusco, nuestra mayor atracción mundial, se encuentran golpeados por la retracción. Por ello anuncio un conjunto de medidas reactivadoras que son las siguientes. En primer lugar, devolución del IGB como resultado de compras de bienes de turistas extranjeros o tax-free. Está en proceso un proyecto de ley para eliminar temporalmente el impuesto general a las ventas a turistas foráneos en establecimientos autorizados. Más y mejores aeropuertos. Impulsaremos la inversión y el destrabe de los proyectos de aeropuertos regionales y promoveremos la reposición de equipos de mantenimiento. Inversión en otros circuitos. Impulsaremos la inversión en circuitos turísticos altamente rentables, como Cuela, Cañón del Colca, la Alta y Baja Amazonía, Callejón de Huaylas, entre otros. En el caso de la fortaleza de Cuela, gran vestigio lítico de la sociedad originaria de los Chachapoya, el Ministerio de Cultura asegurará la pronta ejecución de la reconstrucción y aseguramiento de la sección dañada de su muralla. Descongestión de migraciones. Señores congresistas, hoy en día la Superintendencia Nacional de Migraciones, sobre todo la atención que ella brinda, es un cuello de botella para el turismo. Nuestra intención es fortalecerla para que ofrezca servicios rápidos de alta calidad a sus usuarios nacionales y extranjeros.
Es inentendible cómo un servicio público debe ser y es tan deficiente. Y esa deficiencia se va a corregir. Estas actividades significarán un gasto público del orden de los 500 millones de soles. Apoyo a la agricultura. Bono por sequía. Se asignarán 350 millones de soles para que cada agricultor afectado severamente por la sequía reciba el bono agrario a razón de 800 soles por hectárea, con lo cual se cubrirá un área total de 430 mil hectáreas. Mejorar la infraestructura de riego. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ejecutará una inversión del orden de los 800 millones de soles en el sistema de infraestructura de riego para inventario, revestimiento y mantenimiento de canales y reservorios. Planes de negocio. El gobierno ha decidido que el programa Agroideas sea fortalecido con recursos por 200 millones de soles para ejecutar 600 planes de negocio listos que involucran a 400 organizaciones agropecuarias que recibirán los beneficios de la acción. El gasto público en el sector de agricultura ascenderá aproximadamente a 1.450 millones. Esa es la visión del gobierno y no demagógicas designaciones sobre decisiones y políticas agrarias que lamentablemente no se han podido implementar. Frente al cambio climático, mitigar efectos y adaptarnos, y este es un tema muy importante para el gobierno. Señores, una de las mayores amenazas que enfrenta la humanidad es el cambio climático global. A través del Ministerio del Ambiente, el gobierno tomará varias acciones durante este año porque somos uno de los países más vulnerables a sus efectos. Por ello, en primer lugar, aprobaremos la Estrategia Nacional de Cambio Climático al año 2050 y aplicaremos también las medidas de adaptación y de mitigación que el Estado peruano debe cumplir este año en función de nuestra propia seguridad y nuestros compromisos internacionales. Aseguraremos la conservación de 200.000 hectáreas nuevas de bosques, otorgando incentivos económicos a las comunidades campesinas y nativas por 13 millones de soles. Esta extensión boscosa se sumará al 1.300.000 hectáreas que ya están bajo conservación. Y en el campo ambiental, para la conservación productiva de la biodiversidad y de los bosques, el Ministerio de Ambiente apoyará 700 iniciativas individuales y de comunidades de bionegocios y econegocios en nuestra Amazonía. Impulso a la minería. En el ámbito minero, la acción de gobierno se enfocará en el acompañamiento y destrabe, concretamente, de 9 grandes proyectos productivos que representan una cartera de 10.555 millones de dólares. Estos proyectos son proyectos Toromocho, Sulfuros Yanacocha, Extensión Antamina, Optimización Inmaculada, Yacimiento Safranal, Proyecto San Gabriel, Planta de Cobre Río Seco, Proyecto Yumpag y Ampliación de Retamas, entre otros. Señores congresistas, creemos en las inversiones mineras. Este presidente del Consejo de Ministros se encargará personalmente de trabajar en el destrabe de los procedimientos administrativos de los proyectos detallados. Sin embargo, con la misma prontitud y eficacia, cuidaremos el respeto de las normas socioambientales y el cumplimiento de las condiciones que aseguren el respeto de las comunidades circundantes y del medio ambiente. Paso a relatar ahora cuáles son las claves para la reactivación económica. En la conducción del programa de estabilización y reactivación económica, los sectores economía y finanzas y trabajo asumen roles muy significativos. Por eso es importante darles a conocer nuestros principales propósitos en estos campos. Como iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, presentaremos un proyecto de ley para reestructurar financieramente a las municipalidades altamente endeudadas y, en consecuencia, con escasa capacidad de financiar servicios públicos a su cargo, a fin de que no queden desactivadas en los hechos. Para la promoción de la competitividad y actividad económica, se implementará el programa crediticio Mi Perú, creado mediante Ley 31.658, con garantías para nuevos créditos de hasta por 2.000 millones de soles. El programa brindará coberturas a los créditos que otorguen las entidades del sistema financiero para capital de trabajo, activo fijo y o consolidación de deuda en condiciones crediticias más favorables y con un bono de buen pagador con el fin de reducir el costo financiero de crédito entre 5 a 7 puntos para beneficiar a unas 140.000 empresas medianas y pequeñas durante este año.
En lo que respecta a la competitividad y actividad económica, mediante medidas tributarias, se implementará tratamientos tributarios preferenciales aprobados por el Congreso en diciembre del 2022 a través de 5 normas sucesivas. Para dar mayor impulso a la inversión pública, el MES publicará una guía sobre cómo reactivar obras públicas paralizadas, como lo contempla la norma 31589, la misma que establece, lo repito, las herramientas necesarias para este propósito. El Gobierno también dará asesoría específica a los gobiernos regionales y locales que tengan este tipo de obras bajo modalidad de ejecución por administración directa o que pertenezcan a plan de reconstrucción con cambios. Se espera que en el mes de julio de 2024 estén terminadas escuelas, centros de salud y carreteras, hoy lamentablemente paralizadas. Permítame, señor Presidente, reiterar una reflexión de la señora Presidenta Dina Boluarte. No haremos un gobierno en piloto automático, lo que en otras palabras requiere decir que tomaremos decisiones principalmente en beneficio del ciudadano. Por ello, hago saber que ya está en mesa de parte del Congreso de la República nuestra solicitud de facultades legislativas por 90 días sobre materias específicas de economía, tributación, finanzas, atención a poblaciones de alta conflictividad social, modernización del Estado, idoneidad y meritocracia, varias de las cuales han sido ya anunciadas. Por su intermedio, señor Presidente, agradezco anticipadamente a la representación parlamentaria por la atención, el debate y el debate positivo a nuestro pedido que escrupulosamente ha sido formulado respetando el marco que para este propósito establece la Constitución. Por más y mejor empleo. Siempre en la perspectiva de reactivar la economía, el sector trabajo y promoción del empleo corregirá varias medidas que han afectado la toma de decisiones mediante el diálogo entre los principales actores de la producción y los servicios, vale decir la representación de los gremios laborales, la del segmento empresarial y el Estado. Con esa finalidad, vamos a reactivar inmediatamente el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, porque es indispensable, indispensable, que inversionistas y trabajadores vuelvan a interactuar junto con el Estado para consensuar las principales normas laborales allí, en ese escenario. En el sector trabajo también, el Gobierno ejecutará acciones en tres ejes: diálogo social, protección de los derechos laborales y fortalecimiento del empleo. En el campo de la formalización del empleo, tenemos que la planilla electrónica registró en octubre pasado 4.161.000 trabajadores formales por encima del nivel de antes de la pandemia. Para mejorar este avance, durante este año el Gobierno incorporará a 549.000 peruanos en el mercado de trabajo formal, reduciendo los distintos tipos de informalidad con estrategias diferenciadas. Para las medianas y pequeñas empresas está en trámite inmediato un proyecto de ley que propone un subsidio para la contratación formal de 160.000 jóvenes en más de 45.000 MIPES hasta por 6 meses. Con la intervención de la SUNAFIL promoveremos también la formalización de 349.000 trabajadores y mediante los centros de empleo lograremos que más de 40.000 peruanos ingresen a un puesto de trabajo formal. Ese es nuestro reto en materia laboral. Igualmente, a través del Programa Nacional Lurahui Perú, está planificado que a diciembre de este año se generen 140.400 empleos temporales en 25 regiones. Promoción de la libertad sindical. Apenas el 5% de trabajadores formales del sector privado está sindicalizado, reflejando la tasa más baja de agremación en la región. Con la ejecución del Plan Nacional de Promoción de la Libertad Sindical, desde el Ministerio de Trabajo, se fortalecerá el ejercicio de este derecho constitucional, mejorando el servicio del Ministerio de Trabajo a la gestión sindical, compatibilizando el ordenamiento nacional con los instrumentos internacionales de derechos laborales y promoviendo el diálogo como un mecanismo de prevención de conflictos sociolaborales. El Ministerio de Trabajo pondrá énfasis en el punto de mejoramiento de las pensiones que están relegadas hace mucho tiempo con montos que no permiten una vida digna a los jubilados. Cierre de brechas. Las mayores brechas sociales se generan por la exclusión de la mayoría de la población de una educación de calidad y de los mínimos servicios de salud. Por ello, nos hemos propuesto empezar con fuerza el cierre de estas brechas.
En materia de educación, el Gobierno se compromete a financiar y a impulsar la ejecución de un Plan Nacional de Reposición de la Infraestructura Educativa, con el fin de dotar a los estudiantes de educación básica de ambientes de calidad. En cuanto al sector salud, el país mostró su crítica situación durante la pandemia de la COVID-19, como ya lo he dicho. Nuestro gobierno, señores, no bajará la guardia frente al flagelo que, por su gran capacidad de mutación y velocidad de transmisión, puede rebotar en cualquier momento, constituyendo una amenaza pública de cuidado. El establecimiento de un stock razonable de las más modernas vacunas es una de las medidas de ejecución. Para ello, emplearemos la vacuna bivalente contra la COVID-19 para aplicarla de inmediato a la población en riesgo y a los trabajadores de salud que están en primera línea de la contención y reducción del flagelo. Esta vacuna es una combinación de fórmulas que permite una protección hasta por un año y no solo por 4 o 5 meses como las anteriores. Invoco a la población, a través de este Congreso de la República, a completar el esquema de vacunación con el stock de vacunas existente, sobre todo a la que se halla en mayor riesgo frente a la pandemia, porque lamentablemente, señores, la cifra de vacunados regulares es baja. Solo el 25% de ciudadanos mayores de 60 años se ha aplicado la cuarta dosis, cuando este porcentaje debiera estar por lo menos en el orden del 80%. La eliminación de la pobreza, la mejora del ingreso y el empleo, el cierre de brechas sociales, no son de izquierda ni de derecha, son metas nacionales de todos los peruanos. Eje 5, la reactivación de las regiones. Hemos preparado un paquete de mejora de la gestión y de aceleración de proyectos emblemáticos. Estamos reunidos con los señores gobernadores regionales. Mañana, en la presidencia del Consejo de Ministros, tenemos una cita con todos ellos. ¿Y en qué consiste este plan? En primer lugar, una mejora de la gestión. Nuestro objetivo como gobierno es que todos los peruanos y peruanas reciban servicios de calidad. Y este es un eje transversal de este gabinete, que respondan adecuadamente a sus necesidades y expectativas, sin importar el lugar en donde se encuentren. Necesitamos un Estado presente en el territorio con sensibilidad social. Para lograrlo, nos comprometemos a impulsar la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2030, cuya política enfatiza el enfoque territorial y de derechos humanos en toda intervención pública. Por otro lado, entre las acciones de mejora coordinadas con las nuevas autoridades, consideramos, en primer lugar, vamos a enviar equipos especiales de expertos del Ministerio de Economía y Finanzas que apoyarán de modo extraordinario a los gobiernos regionales y locales en sus propias sedes, a fin de asegurar la ejecución de las inversiones durante el primer trimestre del presente año. Participará un contingente de 75 personas con la finalidad de asegurar el aumento de la ejecución presupuestal del primer trimestre, la consecución de metas y evitar el desfinanciamiento de las inversiones programadas. Financiamiento para disposición de gerentes servir. Los gobiernos regionales y locales tendrán la opción de contar con gerentes públicos en el marco de servir de alta dirección, como gerentes de infraestructura, seguimiento y administración. Esta acción mejorará el desempeño de la gestión de los gobiernos regionales y locales y asegurará ciertamente el cumplimiento de las normas técnicas de los sistemas administrativos. Financiamiento de inversiones de rápida ejecución para optimización de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición, ubicadas sobre todo en zonas de alta conflictividad social como el Corredor Minero Sur, Puentes y otros. Señores, a una cartera de 474 proyectos de este tipo se aplicará una inversión de 731 millones de soles, y de esta cifra, 506, estamos hablando de este año, 506 millones de soles corresponden a la construcción de puentes, 108 millones se aplicarán a proyectos de escultura y deportes, 400 millones de soles a obras para el sector salud, 37 millones de soles para educación, 13 millones para justicia, 12 millones para ambiente y 8.2 millones para planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Del total de proyectos, 74 corresponden a 17 departamentos, entre los cuales está considerada ciertamente la rehabilitación de las sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial afectadas por los recientes desmanes, de tal modo que los servicios de esas entidades a la población no se interrumpan,
Igualmente, se reconstruirán las comisarías que han sido afectadas por este accionar. Financiamiento de una cartera de proyectos prioritarios de rápida ejecución en cada región que carecen de asignación de recursos. Se dispondrá una inversión total de 1.039 millones de soles. En varios casos, la ejecución de tales proyectos significará el cierre de brechas regionales de infraestructura básica. Del total de la inversión estimada, 500 millones corresponden a agua y de alcantarillado a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 300 millones están asignadas a obras de los sectores ambiente y cultura y 159 millones a proyectos del sector transporte y otros 80 millones al sector justicia. Se costeará, además, la elaboración de un informe de estado situacional de obras públicas paralizadas para saber rápidamente, aunque ya las tenemos identificadas, cuáles se pueden relanzar de la manera más inmediata. Señores congresistas, es inaudito que existan tantas obras paralizadas por la corrupción y la ineficiencia. Parte de las protestas ciudadanas se explican por este irresponsable desidio. Por ello, convocaremos al concurso Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial para seleccionar propuestas de los gobiernos regionales, locales y mancomunidades para su financiamiento o cofinanciamiento con un monto total de 501 millones de soles. Esta actividad apunta a reducir brechas de infraestructura básica con gran impacto en la reducción de la pobreza y pobreza extrema. Se procederá también a reducir el plazo excesivo para la aprobación del análisis de factor de capacidad presupuestal de los proyectos de inversión mediante la modalidad asociación público-privada para acelerar la puesta en marcha de sus respectivas inversiones. Una cartera de proyectos APP en etapa de formulación por casi 170 millones de dólares tendría una reducción de 21 meses para obtener capacidad presupuestal. Otra cartera de APP en la estructuración por 3.276 millones de dólares tendría una reducción de 14 meses para obtener la capacidad presupuestal. Y una tercera cartera de proyectos en la etapa de transacción por 1.000 millones de dólares tendrá una reducción de 7 meses para obtener la capacidad presupuestal. El gobierno, señores, asignará recursos presupuestales para intervenciones prioritarias que contradictoriamente no cuentan con asignaciones. Por ejemplo, para la operación y mantenimiento anual de 15 hospitales se transferirá 630 millones de soles. Para la misma acción anual en 74 colegios se asignarán 34 millones de soles. Para obras por impuestos en el sector educación se considerará una inversión de 376 millones de soles hasta el 2025 a fin de asegurar la inversión de 15 proyectos priorizados por el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible. Se asignará 30 millones de soles también durante este año para la ejecución de la segunda parte de los estudios técnicos del perfil del proyecto Sistema Integrado de Transporte Gas Zona Sur para el avance del proyecto de la línea 3 del Metro de Lima. Este año habrá una asignación de 252 millones de soles para la contratación de su servicio de gerenciamiento y la adquisición de predios en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. En el marco del proceso del fortalecimiento de la descentralización y el desarrollo regional, al 2024, la PCM instalará 17 agencias regionales de desarrollo en todo el país, potenciando la economía y capital social de las regiones y promoviendo la inversión privada, la generación de empleo, mejorando la economía de las familias. Asimismo, se tiene previsto para este año la puesta en marcha de los Centros de Mejor Atención al Ciudadano, MAC, en las siguientes regiones. Este año se abren MAC en Junín, Cusco y Puno. Esto acercará más a las personas hacia los servicios, hacia más de 300 servicios y trámites de 39 entidades de los distintos niveles de gobierno. Conjuntamente con los gobiernos locales y otras entidades públicas, consolidaremos la cobertura del canal digital MAC Express en los módulos de atención municipal. Proyectos emblemáticos. Quiero rogar un momento de su atención, señores congresistas, para hacer una serie de anuncios sobre estos proyectos emblemáticos. Dentro de la política de destrave de proyectos, en este recinto anunciamos la terminación y puesta en funcionamiento de los siguientes proyectos emblemáticos. En La Libertad, la irrigación Chavimochic 3,
con la culminación de la presa Palo Redondo y su canal madre. Según la modalidad de ejecución, se decidirá entre un contrato de gobierno a gobierno y la contratación directa. En Arequipa, este año vamos a impulsar la ejecución del proyecto de irrigación Majes Iguas 2 con la construcción de su represa, el túnel Trasandino y su sistema de canales en las dos pampas, considerando una inversión total de 1.369 millones de dólares. 715 millones de dólares correspondientes a Chavimochic 3 y 654 millones de dólares para el Majes Iguas. Estas dos grandes obras de infraestructura productiva, lo saben sobre todo los señores representantes de estas regiones, aumentarán considerablemente el potencial nacional de productos de agroexportación de alto consumo en los mercados internacionales, como la palta, la uva, la cachofa y el arándano. Asimismo, generarán más de 180.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Y de la misma manera, y concretamente, anuncio lo siguiente para este año. En Apurímac vamos a construir el aeropuerto de Andahuaylas y el hospital de Abancay. En Tumbes vamos a poner en marcha el centro de salud de Máncora y ejecutaremos la defensa del río Tumbes. En Piura reactivaremos el proyecto Alto Piura e impulsaremos el drenaje pluvial de Piura y Sullana. En Ancash, mi región, se impulsará la construcción del hospital nivel 3-1 en Huaraz y la carretera longitudinal trasandina en convenio con la empresa minera Antamina mediante el sistema de obras por impuestos. Retomaremos asimismo el proyecto Chinecas en las provincias de Chimbote y Casma. Una gran noticia para mis paisanos. Acaban de asumir nuevas autoridades regionales y locales elegidas. Desde el comienzo de sus gestiones vamos a trabajar codo a codo con ellos para destrabar proyectos claves para su población y mejorar la calidad de los servicios de su responsabilidad. Junto con una agenda de reformas políticas, también propondremos a una norma de descentralización de manera de reforzar la capacidad de acción efectiva del Estado en todo el territorio nacional. Esta agenda, señores, debe ser resultado de un amplio debate con nuestros gobernadores, alcaldes y organizaciones representativas de nuestras regiones. La interacción del gobierno central con las regiones será proactiva. El Ministerio de Cultura también ha emprendido actividades para reanudar el diálogo intercultural con las comunidades nativas de la Alta y Baja Amazonía del Norte, con el fin de atender de una vez por todas sus demandas y las mejoras que reclaman para la educación, la salud, la energía, el saneamiento urbano, rural, seguridad ciudadana y justicia. Señoras y señores congresistas, nuestra presidenta es una mujer que nació y estudió en una provincia andina, Chalhuanca, en Apurímac. Por ello, piensa y siente como miles de compatriotas del interior. Ella nos ha pedido que seamos el gabinete de las regiones, que nuestra prioridad sean las regiones y así será. La erradicación, eje 6, de la corrupción y las violencias. El factor de alta corrupción o la vigencia del terrible impacto de la comisión de delitos contra la administración pública por parte de funcionarios de alto y mediano rango es un factor nefasto que atenta contra el desarrollo económico y social del país. Nosotros hemos decidido enarbolar la bandera anticorrupción y la señora presidenta ha empezado con su propio despacho, disponiendo su reorganización completa. Nunca más los gabinetes en la sombra. Nunca más el bochornoso espectáculo de funcionarios partícipes de verdaderas organizaciones criminales que han medrado organizada y metódicamente los fondos públicos. Es por ello que se tomarán medidas inmediatas de alto impacto. Una de ellas, cambio de autoridades políticas. En el sector interior hemos completado la separación de 1.619 autoridades políticas del sistema de prefecturas y subprefecturas que representaban al Poder Ejecutivo en las regiones, provincias y distritos. Vamos a convocar para su reemplazo a ciudadanas y ciudadanos debidamente preparados para la gestión de las competencias de estos cargos. Ciudadanos con probada vocación demócrata y que gocen de un mínimo prestigio y respeto de sus jurisdicciones, porque esa es la razón de ser de una prefectura. Evaluación de la meritocracia. En particular, en todos los ministerios y organismos adscritos se está llevando a cabo de modo exhaustivo la evaluación de todo el personal,
con el objeto de que los nombramientos y contrataciones correspondan a técnicos y profesionales con los perfiles exigidos para cada puesto. Se ha instruido a los responsables que, sobre la base de esa evaluación, apliquen los principios de meritocracia y de integridad, a fin de que en cada puesto figure la persona con las mejores calificaciones y no esté vinculado con círculos de corrupción y otros hechos descalificadores. Con esta medida se pretende corregir también la presencia de elementos que en el último año y medio ingresaron a la administración pública por afinidad ideológica o por el simple tarjetazo. De este modelo tampoco transparente, tampoco están exonerados los organismos reguladores y especialmente aquellos que deben proteger a los usuarios y consumidores. Es inaceptable que bajo el manto de normas que prevén la permanencia en el cargo, quienes no tienen las mismas condiciones de idoneidad pretendan aferrarse por 5 años consecutivos al cargo. Eso cambiará muy pronto y de manera radical. Todos los funcionarios públicos deberán pasar por un test elemental de idoneidad y de sentido meritocrático de su mandato. Corrupción cero y lucha frontal contra el crimen, la violencia hacia las mujeres integrantes del grupo familiar. La presidenta Dina Boluarte ha establecido la corrupción cero como una de sus políticas básicas de gobierno. En esa línea y haciendo lo que predica, ha dispuesto, como ya se ha dicho, la reorganización de su despacho presidencial. Otra medida importante es la reactivación de la Comisión Nacional de Alto Nivel contra la Corrupción, a la cual el Ejecutivo apoyará con un importante programa, con la participación de los organismos constitucionalmente autónomos. Un punto que debe quedar bien claro para que todo el país lo sepa, es la expresión de la firme voluntad del Gobierno de brindar todo el apoyo al Ministerio Público y a sus equipos especiales de investigación, búsqueda y captura y acusación de presuntos autores de delito de corrupción, es decir, de los comprendidos el capítulo del delito contra la administración pública y otros conexos o vinculados al Código Penal vigente. A través de la Secretaría de Integridad, aprobaremos la Política Nacional de Integridad para la lucha intersectorial e intergubernamental contra la corrupción. Los funcionarios que ejerzan, señores congresistas, la función de control de integridad contarán con autonomía y nivel de coordinación necesario para su efectividad en todos los niveles jerárquicos en los que actúan. Lucha frontal contra el crimen y política de defensa nacional. Todos coincidimos que el país padece un bajo índice de seguridad ciudadana con grandes impactos. Tanto el crimen callejero, en solitario en banda, como el crimen organizado. Este último a través de la corrupción y del control de las llamadas economías ilegales del narcotráfico, trata de personas, contrabando, minería ilegal, tala ilegal, secuestro, extorsión y homicidio en la calidad de sicariato. Particularmente, las investigaciones que se han iniciado tienen un enfoque especial en estas materias. El nuevo gobierno otorga al combate a estos flagelos una alta prioridad, para lo cual iniciará prontamente un trabajo coordinado con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Justicia para definir y tomar medidas consensuadas destinadas a mejorar las tareas de vigilancia, investigación y juzgamiento de estos delitos. El Ministerio del Interior reforzará este trabajo, para cuyo efecto en el presente año adquiriremos equipamiento diverso y 559 vehículos entre camionetas, motocicletas y otros, con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana por un importe aproximado de 167 millones de soles. Entre el 2023 y 2024 se espera lograr interconectar y operar las bases de datos del Ministerio de Salud, de Migraciones y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el sistema informático de denuncias policiales, ello con el propósito de facilitar la búsqueda de personas desaparecidas mediante cruces de información. Durante el presente año entrará de todas maneras en funcionamiento el sistema de información para la gestión policial en 107 comisarías, el cual permitirá automatizar los procesos de funcionamiento de dichos organismos y la integración de los registros de diferentes fuentes, de tal modo que la información de las comisarías sirva para conseguir un enfoque estratégico de la prevención del delito. Señores congresistas, tenemos un gravísimo problema con la extensión de los cultivos ilegales de la coca. En el año 2016, una política responsable y eficiente desde Debida
permitió la reducción drástica de estos cultivos a 40.000 hectáreas aproximadamente. Hoy en día, esta cifra se ha duplicado. El narcotráfico está regresando al monzón y al Guayaga, hitos emblemáticos de la pacificación nacional. Esta situación es inaceptable, inclusive por razones de seguridad nacional. Es por ello que el gobierno va a relanzar el modelo Perú, es decir, la promoción del desarrollo alternativo, integral y sostenible. Al narcotráfico se le combate con desarrollo. Y en el caso concreto del BRAE, debo anunciar la creación de BRAE Productivo, que tomará lo mejor del otrora CODEBRAEN, irresponsablemente desactivado por los gobiernos anteriores. A través de esta entidad, se decidirá, sin burocracia, trabajar en la priorización de los proyectos e inversión del Estado, que dejará de ser esta zona tan estigmatizada y que puede convertirse en la gran despensa de alimentos de alta calidad que el país requiere con urgencia. En el BRAEN, señores, hoy en día, el problema mayor quizás no es la inseguridad, sino la pobreza y el retraso. BRAEN Productivo será el gran ente articulador del Estado en esa zona. Con ese mismo modelo, el gobierno piensa abordar sin ambages un plan piloto para el Putumayo en el departamento de Loreto y para el desarrollo de la zona devastada por la minería ilegal, especialmente en Madre de Dios. Igualmente, vamos a priorizar la situación del trapecio amazónico, que en los últimos años ha sido escenario de intensas actividades del narcotráfico y el sicariato organizado. La misión constitucional de las Fuerzas Armadas ha variado con el paso del tiempo. Hoy en día, las Fuerzas Armadas son indispensables para la atención de los desastres naturales, la participación de Perú en las misiones de paz internacionales, la protección del medio ambiente y la intervención excepcional en el control del orden interno. Es por ello que el Ministerio de Defensa se ha asegurado que este año, al cumplirse los 35 años de la presencia del Perú en la Antártida, se reafirme este derecho nacional con una nueva misión del buque científico BAP Carrasco, destinada a fortalecer la visión geopolítica y la investigación científica peruana en el continente antártico. En el mes de julio del presente año, el buque Escuela Unión zarpará en un viaje de circunnavegación alrededor del mundo como parte del programa conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional, lo que contribuirá a fomentar y consolidar la presencia del Perú en el exterior. Nuestro escudo frente a los desastres. En el año 2023, el Ministerio de Defensa espera lograr que 470 entidades públicas sean capaces de elaborar instrumentos técnicos para la prevención y reducción del riesgo de desastres y la implementación de medidas que permitan proteger a la población y sus medios de vida. Específicamente, frente a la amenaza sísmica, el Instituto Geofísico del Perú está terminando de implementar los componentes 1 y 2 del sistema de alerta temprana ante sismos. Por su parte, INDECI ejecutará los componentes 3 y 4 del sistema. Así, el país contará con un sistema integral que podrá proteger a la población del centro y sur del país, que son las que enfrentan mayor peligro sísmico. Año 7, buen año escolar con mejores servicios educativos. Les ruego una atención a este punto. Señores congresistas, en el sector de educación, y los últimos días hemos estado conversando con muchos señores congresistas preocupados por este asunto, el gobierno financiará e impulsará la ejecución de un plan de reposición de la infraestructura educativa con el fin de dotar a los estudiantes de educación básica de ambientes de calidad. Al término del año 2023, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, terminará el acondicionamiento de 86 instituciones tipo módulo básico, con una inversión de 390 millones de soles para beneficio de más de 10.000 estudiantes de las regiones Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. Además, en el mismo lapso, PRONIET intervendrá 42 instituciones educativas para mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje de 40.000 alumnos, con una inversión adicional de 480 millones de soles. Continuaremos interviniendo los locales escolares de 41 instituciones educativas adicionales, teniendo previsto en su conjunto invertir más de 837 millones de soles. Con este plan de mantenimiento, el PRONIET asegurará el buen estado de los techos, muros, pisos, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, invirtiendo a julio de este año 422 millones de soles adicionales.
Nos comprometemos a una educación con valores, fortaleciendo una sólida formación en niños y niñas y adolescentes para que se reconozcan como personas valiosas, se identifiquen con su cultura en los diferentes ámbitos, aprendan a vivir en democracia y sean capaces de reconocer sus derechos. Desde las aulas fortaleceremos las acciones necesarias para combatir la violencia contra las niñas y jóvenes en coordinación con el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerarias. Revisaremos el currículo básico nacional para hacer explícitos los contenidos, valores y actitudes que aseguren una formación ciudadana y cívica transversal en todas las áreas orientadas a progreso y desarrollo en paz de nuestra sociedad. Fortaleceremos la comprensión lectora y matemática en primaria y secundaria. Incluiremos temas de economía y filosofía en secundaria con una sólida formación que tenga en cuenta como ejes transversales la educación vial, la educación ambiental y la toma de conciencia sobre el cambio climático en todos los niveles. Daremos especial énfasis al desarrollo del apego y desarrollo de competencias desde el nivel inicial, en el que se incluirá por primera vez como plan piloto el inglés a partir del segundo ciclo. Enriqueceremos el currículo de secundaria para permitir el desarrollo igualmente de competencias para la inserción en el mercado laboral que ofrezcan a los y las jóvenes oportunidades de trabajo en disciplinas tales como programación y el diseño de contenidos, entre otras de alta demanda. Señores, va a regresar el curso de educación cívica. Nuestros alumnos deben ser tempranamente formados en valores ciudadanos y en el respeto y conocimiento de la Constitución. Aproximadamente 103 millones de estudiantes de primaria y secundaria de los pueblos originarios que reciben educación intercultural tendrán acceso a 1.6 millones de materiales educativos en 42 lenguas originarias y en castellano. También está asegurado el suministro de cuadernos de trabajo por más de 1 millón de infantes de 4 y 5 años que cursan educación inicial. Precisamente, en cuanto al mejoramiento salarial, este año cerca de medio millón de docentes nombrados y contratados de educación básica y técnica productiva recibirá un aumento de 500 soles, con lo cual percibirá una remuneración de 3.100 soles. Asimismo, se destinarán 112 millones de soles para mejorar los sueldos de los docentes universitarios en dos armadas, en abril y agosto de este año. Con 28 millones de soles se fortalecerá la investigación científica mediante el pago de la bonificación especial a los docentes investigadores. Señores, a mediados de este mes se realizará el concurso público de acceso a cargos directivos y de especialistas en educación en las instancias de gestión educativa descentralizada y en el curso del año, unos 130 mil maestros de educación básica y técnico productiva participarán en concurso de ascenso de escala magisterial para ocupar sus plazas en marzo del 2024. Anuncio al país y especialmente a los maestros en general que este será un concurso abierto para directores y docentes, sin ningún tipo de discriminación, especialmente para estos últimos. La ley debe ser igual para todos. Por otro lado, con los resultados del concurso para el ingreso a la carrera magisterial realizado el año pasado, se determinarán los cuadros de mérito para la contratación docente 2023-2024 en instituciones públicas educativas de educación básica, sobre un total de 270 mil concursantes. Asimismo, se creará un fondo especial para universidades públicas. Este es un anuncio muy importante que lo hemos trabajado en los últimos días en el Ministerio de Economía y Finanzas. Este gobierno ha dispuesto a asignar 200 millones de soles para generar un fondo especial que permita apoyar a las universidades públicas de menores recursos y de las zonas más postergadas y alejadas del país. De manera inmediata, atenderemos de manera inmediata, porque ese es el compromiso que personalmente he asumido, atenderemos el problema que afecta a la Universidad Nacional de Huamanga, centro de estudio histórico que el gobierno priorizará, al igual que otras universidades en estado crítico. Por intermedio del reglamento de la ley que dispone una nueva composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, la presidencia del Consejo de Ministros centralizará el propósito del Ejecutivo de mantener y mejorar
la alta calidad de la educación universitaria en el país. Convocaremos a todos los actores del quehacer educativo para trabajar un documento. Tengan plena seguridad, señores congresistas, de que el gobierno va a impedir el retorno a modelos que permitieron universidades de papel y de cartón. Perú, país intercultural. Como país intercultural en nuestro Perú, hay 5.9 millones de personas que se autoidentifican como parte de un pueblo indígena u originario. Tenemos 55 pueblos, 48 lenguas y más de 800.000 personas afroperuanas. Por eso, impulsaremos a través del Ministerio de Cultura la difusión del conocimiento de esta realidad para sensibilizar a la ciudadanía a fin de fortalecer nuestra idea de unidad e identidad como nación y el respeto a esa pluralidad, enfrentando los problemas de exclusión y discriminación estructural que sufre la población culturalmente diversa del país. Nos comprometemos a innovar y fortalecer la organización, los servicios y funciones en materia de cultura con información de utilidad para la toma de decisiones en los diversos sectores, procurando un equilibrio entre la preservación de nuestro legado cultural y el desarrollo económico y social del Perú. Atención de la deuda social de los maestros. Paso a continuación a hacer un anuncio de alta importancia para nuestro querido magisterio. Digo querido porque quien habla es hijo de maestros del interior del país y conozco de cerca las inequidades que el Estado ha tenido con ellos. Como se sabe, el gobierno está comprometido a avanzar con el cumplimiento del pago de la deuda social del magisterio a través de la repriorización del presupuesto institucional del Ministerio de Educación por 500 millones y a través del plan de reactivación económica se otorgarán 500 millones adicionales, sumando 1.000 millones para la atención de esta legítima demanda. Cabe precisar que en el presupuesto de 2023 ya están asignados 200 millones, que sumados a los 1.000 millones se atenderá en total de 1.200 millones en este año. Los maestros, nuestros maestros, merecen atención y respeto de todos los peruanos. Investigación científica para saber y hacer más y mejor. En el ámbito de la educación, la ciencia y la cultura, la investigación es básica, más aún en la sociedad de la información y el conocimiento en la que vivimos, con un vertiginoso desarrollo de las tecnologías de información. En ese campo, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, seguiremos impulsando el proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación, que cuenta con un segundo financiamiento del Banco Mundial por un monto de 642 millones de soles. Señores, espero iniciar estas actividades durante el primer semestre del año 2023, permitiendo que al 2026 se cuente con 5 institutos de investigación públicos, 8 programas de doctorado, 290 estudiantes becados para doctorado, 290 proyectos de tesis de investigación, 30 laboratorios de investigación fortalecidos y equipados y 6 proyectos de investigación que brinden soluciones a problemas nacionales, entre otros. Eje 8, la salud como derecho humano. El sector salud mostró su difícil situación durante la pandemia de la COVID-19, pero logramos todos los peruanos seguir adelante, a pesar de la gran tragedia vivida. El gobierno no bajará la guardia frente a este flagelo, que por su gran capacidad de mutación y velocidad de transmisión, ya lo hemos dicho, puede rebotar en cualquier momento. Se invertirán 840 millones de soles en los establecimientos de salud del primer nivel de atención de Lima y todas las regiones del país para mejorar la calidad de sus servicios a través de procesos de ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones. En una primera etapa, esta inversión se destinará a 200 establecimientos estratégicos, complementándose a la totalidad a finales del año. Esto permitirá mejorar el acceso a la atención general y especializada a más de 10 millones y medio de peruanos. El establecimiento de un stock razonable de las más modernas vacunas es una de las medidas en ejecución. Como lo hemos dicho, para ello ya estamos empleando la vacuna bivalente contra la COVID-19. Hemos fortalecido, asimismo, el proceso de vacunación a lo largo y ancho del país, incrementando la atención con 3.473 brigadas, las cuales se acercan a la ciudadanía con mensajes diferenciados y con pertinencia intercultural para vacunar en zonas de difícil acceso.
A raíz de la lección aprendida de la terrible experiencia de la pandemia, las redes nacionales de vigilancia epidemiológica y de laboratorios en salud pública serán mejoradas y ampliadas a las 25 regiones de salud con una inversión de 311 millones de soles. Serán debidamente equipadas 162 redes, así como se implementarán 31 laboratorios de biología molecular con una dotación de 1.200 profesionales especializados. Personal de salud de todas las regiones será capacitado para constituir equipos de respuesta rápida sobre investigación de brotes y eventos de importancia de salud pública que permitan realizar acciones de detección, contención y control oportunas. Otra línea de acción en materia de salud pública es mejorar sustancialmente el tratamiento y la reducción del cáncer en niños y mujeres. Para eso, las autoridades del sector ya tienen instrucciones de organizar en todos los grandes hospitales del país secciones de atención profesional y exclusiva de esta enfermedad, prioritariamente para la niñez y poblaciones vulnerables, para evitar su traslado hacia la capital. Pero puntualmente, señores, durante el presente año, el Ministerio de Salud, con la participación de los gobiernos regionales, de salud, de los servicios de sanidad, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y de instituciones públicas y privadas, organizará la Red Oncológica Nacional para dar servicio de detección precoz y diagnóstico temprano del cáncer. En el curso del año 2023, se pretende ofrecer este servicio esencial en 20 regiones del país con una inversión de 515 millones de soles. Para un buen inicio del año escolar, con un trabajo conjunto, los Ministerios de Salud y Educación pondrán en funcionamiento para este año escolar de 2.068 escuelas promotoras de salud e higiene, en la que los educandos estén vacunados contra la COVID y particularmente las adolescentes contra el virus de papiloma humano, principal causa del cáncer de cuello uterino. La salud de los alumnos se estará vigilada y tratada a través del dosaje de hemoglobina, la desparasitación, el suministro de suplementos de hierro y ácido fólico, la evaluación nutricional, tamizaje de salud ocular, bucal y mental. Los docentes estarán capacitados en vida saludable, conocimiento que transferirán a sus pupilos para prevenir enfermedades como la obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, cardiopatías y males respiratorios, principales causas del ausentismo escolar. Señores, los kioscos, cafetines y comedores escolares serán saludables. En la línea de atención de nuestra niñez en zonas vulnerables, en la lucha contra la anemia y la desnutrición infantil, el Ministerio de Salud asegurará el suministro del suplemento alimenticio de hierro para 1.5 millones de niños menores de 3 años, en el contexto de la crisis alimentaria y la pobreza y pobreza extrema que debemos reducir. Para el destrabe de proyectos paralizados, especialmente de salud, agua, alcantarillado, el Programa Nacional de Inversiones en Salud acelerará la ejecución de 9 proyectos de centros de salud y hospitales. De este modo, anuncio que con una inversión de 568 millones de soles, que beneficiará a más de 200.000 habitantes de 4 regiones, a julio del 2024 deberán de estar terminados el Centro de Salud de Moyán en Lambayeque, el Hospital de Yata en Huánuco, el Hospital de Huari en Ancash y el Centro de Salud de Jaquira de Apurímac. A la misma fecha estarán avanzadas las obras del Centro de Salud Progreso Chimbote, del Hospital Antonio Lorena del Cusco, el Hospital de Chalcahuacho de Apurímac, y se habrá iniciado la construcción del Hospital Zacarías Correa de Huancavelica y el Hospital Regional de Huaraz. Además, estará lista la formulación de proyectos hospitales de cirugía de alta complejidad para la población del Braen en la ciudad de Pichari. El acceso universal a servicios de salud será asimismo mejorado con el funcionamiento de 161 redes integradas de salud, con el soporte del Servicio Rural Urbano Marginal SERUMS, cuyas condiciones laborales constituirán una plataforma de inicio de carrera sanitaria para incorporar 17.000 profesionales remunerados. Esta acción concreta permitirá dar servicios de salud integrales a 4.6 millones de personas en zonas vulnerables de salud. En el ámbito de la seguridad social, que cuenta con componentes públicos y privados, se tiene previsto iniciar el próximo mes de febrero, la construcción de la Unidad de Atención Renal Ambulatoria de Salud en Santa Anita, la que beneficiará a 10.500 pacientes. En ese mismo mes se pondrá en funcionamiento el Hospital de Día en Cantacallao,
a fin de atender a más de 1 millón de asegurados de Lima y de Callao. A partir de agosto entrante, agosto de 2023, se implementará la atención 24 horas por 7 en todos los hospitales, beneficiando a 12 millones de asegurados, y en diciembre de este año se podrá en operación el primer centro oncológico Revaliati, que permitirá atender a 15.000 nuevos pacientes con cáncer y detección temprana para 2 millones de asegurados con altos estándares médicos. Eje 9 es el último eje. Más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida. En lo que respecta al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el programa de apoyo a agricultores afectados por la sequía severa es una preocupación primordial del Ejecutivo. Este programa beneficiará durante este año a unas 247.000 productores ubicados en 407 distritos y consistirá, esto ya se anunció oportunamente, en un bono de 800 soles por hectárea, hasta un máximo de 4, es decir, un total de 3.200 soles para los más agraviados. Los productores alpaqueros recibirán 266 soles por cada cría perdida debido a la falta de agua, hasta un máximo de 12 pérdidas, lo que hace un monto de 3.192 soles para los más perjudicados. Con la ampliación del bono para la mitigación del alza de costo de fertilizantes, establecido en el Decreto de Urgencia 022, a julio de este año se apoyará a 200.000 productores agrarios, julio del 2023, 200.000 productores agrarios que hayan perdido hasta un máximo de 5 hectáreas de una gama de 40 cultivos priorizados, para lo cual se ha asignado un gasto de 200 millones de soles. Se buscará compensar el alza de costo de fertilizantes y así garantizar la siembra y mantener la productividad. En diciembre de este año se pretende completar este beneficio a otros 200.000 productores y se entregará en el año 45.300 créditos directos a pequeños productores agrarios organizados y a sus organizaciones agrarias a través del Fondo AgroPerú. El fenómeno de la sequía ya está presente entre nosotros, señores. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego impulsará la construcción de 185 cochas, vieja tecnología andina del aprovechamiento del agua inventada por nuestra cultura pucará a finales del periodo formativo de nuestra historia prehispánica. También apoyará la construcción de 625 unidades de reservorios familiares y de 284 kilómetros de canales. Esta infraestructura permitirá generar cerca de 500.000 de jornales, reiniciará la producción de 24.000 hectáreas, beneficiando a 3.000 productores agropecuarios de 54 asociaciones agropecuarias. Además, durante el año y en el ámbito de 10 regiones, se espera expedir los títulos de propiedad de 28.344 predios rurales individuales, así como los de las tierras de 25 comunidades nativas y de 4 comunidades campesinas. Para reforzar la seguridad sanitaria alimentaria, el SENASA afianzará su control de la influenza aviar en granjas y crianzas familiares, de la sarna en vicuñas, de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua, Puno y Tacna, así como de la peste porcina clásica. Más energía para el desarrollo. Para garantizar la seguridad y continuidad del abastecimiento de energía eléctrica a través del Sistema Interconectado Nacional, están en marcha 12 nuevos proyectos de transmisión eléctrica que entrarán en operación comercial en julio de 2023, gracias a una inversión de 664 millones de dólares. Los mayores costos son en el enlace Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y el enlace de 500 kWh Nueva Yanango-Nueva Huánuco. En julio próximo se otorgará la buena pro de los proyectos Enlace Ica, Jaén Norte y Línea de Interconexión con Ecuador, Piura Nueva Frontera, que permitirán garantizar la continuidad y seguridad en el suministro de electricidad de todos los hogares del país. Estos proyectos representan una inversión de 350 millones de dólares y asimismo, en el mes de diciembre de 2023, se planea adjudicar la concesión de 10 proyectos de línea de transmisión que representan una inversión de 1.100 millones de dólares, entre los cuales se encuentran el enlace Huánuco-Tocache-Celendín, Trujillo y el enlace Celendín-Piura. Para reducir los pagos de los recibos de electricidad, el Gobierno entregará el Bono Electricidad 2023, subsidio de hasta 30 soles
dirigidos a usuarios residenciales de electricidad considerados altamente vulnerables. Así, cubrirán el pago de los recibos por 3 meses distribuidos en 3 recibos de servicio eléctrico de hasta 10 soles. Este bono beneficiará a 4.900.000 usuarios en todo el país. Respecto al gas natural, en julio de 2024 alcanzaremos la cobertura de 2 millones de hogares conectados con 1.4 millones de personas. Actualmente se cuenta con más de 1.8 millones de hogares conectados al servicio de gas natural residencial distribuidos en diversas regiones, cuyos integrantes gozan de los beneficios de un energético económico limpio. A diciembre del 2022, completamos la conversión de 370.000 vehículos a gas natural, de los cuales más de 68.000 vehículos han sido financiados por el Programa Estatal de Ahorro GNB. El gobierno, señores, impulsará sin ninguna duda el proyecto de masificación de gas natural por la red de ductos en 2 regiones productoras, Cusco y Ucayali, y 5 regiones altoandinas, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac y Puno. Asimismo, impulsará el desarrollo de la región de Arequipa. Es nuestro propósito que a julio de 2024 estas poblaciones cuenten con el servicio de gas natural, Ayacucho, Cusco, Ucayali, Apurímac, Huancavelica, Junín y Puno. Asimismo, se reactivará el proyecto de gasoducto sur para que se ejecute y se complete tal como fue concebido. Ello permitirá desarrollar un complejo petroquímico que inclusive los fertilizantes y también para plantas termoeléctricas, reimpulsando de esta manera los programas de masificación para la costa sur del país. En cuanto a los vales FICE, en las zonas productoras se ha aprobado un aumento del subsidio de 11 soles, que elevará el valor de 32 a 43 soles, mientras que en la zona de influencia directa de las operaciones de extracción, los vales subirán de 32 a 63 soles. La refinería de Talara, en el mes de enero, iniciará la producción de combustible de bajo azufre, tanto para el diésel como para las naftas o gasolinas, con un contenido de azufre de menos de 50 partes por millón. Asimismo, en el primer trimestre, completará la puesta en servicio de las unidades de alta conversión quedando en operación comercial. Grandes y pequeñas obras para impulsar el transporte y las comunicaciones. El sector transportes y comunicaciones también es determinante en nuestra política de reactivación económica. Hemos pensado que en los próximos 18 meses ejecutaremos 625 proyectos de inversión e infraestructura con una inversión de 8.000 millones de soles que tienen el potencial para dinamizar las actividades productivas. Los proyectos más importantes son la mejora de los aeropuertos de Andahuaylas, Cusco, Huánuco, Hilo, Jaén, Jauja, Atalaya, Chimbote, Caballococha, Riojas, Yurimaguas y Juanjuí, los cuales serán trabajos de rehabilitación de sus terminales, playa de estacionamiento y cerco perimétrico con una inversión de 141 millones de soles. La construcción y renovación de 859 puentes definitivos de menores dimensiones en zonas rurales con una inversión de 485 millones de soles que será ejecutada a través de los gobiernos locales. La mega obra terminal portuario multipropósito de Chancay, ejecutada con capitales privados con una inversión de 1.400 millones de dólares, convertirá al país en un hub de la región y se estima que en esta primera etapa debe estar concluida el primer trimestre del 2024. La ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con una inversión de 1.500 millones de dólares, y la obra del Aeropuerto Internacional Chinchero en el Cusco, mejorarán considerablemente la capacidad nacional frente a una demanda turística creciente. El antepuerto y el Terminal Norte Multipropósito del Callao van a dinamizar igualmente la economía de esta provincia constitucional. El antepuerto funcionará desde marzo de 2024 con una capacidad para albergar a 729 camiones. El Terminal Norte es obra de una asociación pública privada que está invirtiendo 1.208 millones de dólares y están listas sus etapas 1 y 2. El tramo 4 de la longitudinal de la Sierra. Ustedes lo saben, es una iniciativa estatal cofinanciada en 970 kilómetros de vía que demanda una inversión de 929 millones de dólares. Este proyecto
mejorará la competitividad de la región central del país, reduciendo costos logísticos y mejorará la calidad de vida de las personas. Para la mejor inserción de nuestro país a la sociedad de la información y el conocimiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones asegurará el acceso a la Internet fija en 9 regiones del país, 9 regiones, iniciando las operaciones del Centro de Acceso Digital y creando espacios públicos de acceso digital. Además, también, para interconexión fija con la red de redes, iniciará la operación de los proyectos regionales de banda ancha en las siguientes regiones: Ica, Junín, Puno, Amazonas, Huánuco, Pasco, Ancash, La Libertad y San Martín. Viviendas para los más pobres. En este sector, el gobierno no solamente promueve la inversión privada en el cierre de brechas, sino que también tiene un compromiso específico para la promoción de las inversiones. ¿Qué cosa es lo que está en cartera, señores congresistas? En primer lugar, la ejecución de 20 proyectos de mejoramiento de agua y saneamiento bajo la modalidad de obras por impuestos, con una inversión de alrededor de 983 millones de soles para beneficiar a más de 223 mil peruanos de 15 regiones, en particular de zonas alejadas como las provincias de Huarmey, Iguari en Ancash, Epsel en Lambayeque, Datén del Marañón, en Loreto y Torata, en Moquegua. En segundo lugar, la promoción de asociaciones público-privadas para una cartera de 17 nuevas intervenciones por un monto aproximado de 8.500 millones de soles que beneficiarán a más de 7 millones de peruanos. La participación de la empresa privada a través de concursos públicos y subsidios focalizados en el desarrollo sobre su territorio planificado de más de 70.000 viviendas con una inversión de 2.200 millones de soles que beneficiarán a más de 280.000 peruanos. La promoción de más de 32.000 viviendas a nivel nacional con una inversión de 968 millones. Y en el ámbito rural, muy importante, se van a culminar 445 obras entre julio de 2023 a julio de 2024, con un total de 136.000 nuevas conexiones de agua y 156.000 nuevas instalaciones de saneamiento, que permitirán cerrar las brechas por más de 200.000 hermanas y hermanos a nivel nacional y con un monto aproximado de 800 millones de soles. En el ámbito urbano, se culminarán 144 obras entre julio de 2023 y julio de 2024, beneficiando a 133.000 viviendas con conexiones de agua, así como 157.000 nuevas instalaciones de alcantarillado, por un monto de 441 millones de soles. Reconstrucción con cambios. Señores congresistas, una breve referencia sobre esta entidad adscrita a la PCM. Han sido varias las demandas y quejas, especialmente de los alcaldes, respecto a una presunta red de corrupción para la asignación de proyectos. Eso se acabó. Hemos pedido a la Contraloría General de la República que nos ayude a intervenir en esta institución. Y el mismo llamado hacemos al Ministerio Público. Vamos a reorganizar esta entidad. Y en este momento quiero compartir con ustedes una reflexión. Esta entidad se inició en el año 2017 para atender el desastre causado por el fenómeno del Niño, que afectó a la costa norte de nuestro país, y ha ido perdiendo su objetivo, ampliando facultades e invadiendo a veces competencias de otros sectores. Si bien es cierto, las obras en general se han ejecutado con mayor eficiencia, también es un dato de la realidad que lo temporal no puede ser permanente. Vamos a estudiar esta situación con sumo cuidado. Dicho esto, en el marco de la reconstrucción con cambios, a raíz de los efectos del Niño del 2017, este año serán terminadas, este año, 67 obras del sector salud por un monto de 3.000 millones de soles adicionales a las 7 con las que ya cuenta esta entidad. En julio del 2024 se espera la entrega de un total de 112 obras listas para ser utilizadas. Para el sector educación, durante este año concluirán 1.460 obras con una inversión de 5.000 millones. En el sector transportes, este año se culminarán 855 obras entre carreteras, caminos y puentes con un costo de 6.000 millones de soles. En el sector agricultura, en el 2023 se contará con 1.753 obras entre canales, bocatomas y presas que costarán 4.521 millones de soles. En el sector vivienda, en el 2023 se estima contar con un total de 5.889 obras culminadas con un monto de 3.200 millones de soles. Para impulsar la producción, en el Ministerio de la Producción, señores congresistas,
implementará hasta julio de 2023 el plan denominado Compuncha Productivo, que atenderá demanda de 176 millones, de las cuales 88 millones serán a través del programa Compras a Mi Perú y 88 millones a través de los núcleos ejecutores de compras. Y en el año 2023 se realizarán contrataciones por un monto de 316 millones en compras públicas, y en julio del 2024 se habrán logrado contrataciones por 391 millones en beneficio de más de 4.200 MIPES de los sectores productivos priorizados, que son textil, confecciones, cuero, calzado, metalmecánico y madera, lo cual además generará 24.000 puestos de trabajo directos e informales. También para reactivar la economía, se aplicará el procedimiento de la factura negociable por un monto aproximado de 50 mil millones de soles, con la finalidad de aportar liquidez a unas 18 mil empresas y medianas empresas a nivel nacional, las que conforman el 83% de los demandantes. En el marco del plan Compuncha Productivo, se tiene previsto un incremento de la asignación presupuestal que permitirá a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero otorgar 650 créditos por el importe de 13 millones de soles y además 1.448 créditos otorgados por el importe de 29 millones. Igualmente, en julio próximo, entrará en operación el desembarcadero pesquero artesanal San Juan de Marcona, en la región Ica, y en diciembre de ese año empezarán a funcionar los de Huacho y Puerto Morín, este último en la región Libertad, beneficiando a la pesca artesanal de estas zonas. En todos estos lugares habrá servicios de habilitación sanitaria a cargo de Sanipes. Comercio exterior y turismo, que también es un eje transversal este mensaje. En este año se realizará la segunda etapa del programa de apoyo en la internacionalización, es decir, a su inserción en los mercados globales, teniendo como objetivo beneficiar a unas 160 empresas, principalmente tipo micro, pequeñas y medianas, cofinanciando sus actividades de expansión. Con 30 millones de soles se lanzará la tercera etapa del programa para beneficiar a otras 220 empresas. A través del programa Turismo Emprende y Somos Artesanía, con un presupuesto de 17 millones de soles, se fortalecerá las medianas y pequeñas empresas turísticas a nivel nacional y artesanos con el objeto de promover la creación, desarrollo, innovación y consolidación del emprendimiento. Señor Presidente, señoras y señores congresistas, todos sabemos que la política es el arte de lo posible. Esta exposición de la política general de gobierno puede ser considerada ambiciosa, pero nadie podrá negar que es sincera y posible. Es una oferta real y concreta de nuestra acción política puesta en marcha para los próximos 18 meses en beneficio de todos los peruanos. No obstante, antes de finalizar esta exposición, por su intermedio, señor Presidente, invoco a todos los presentes a que me sigan en la siguiente reflexión en el contexto de la capacidad humana de definir todos los escenarios posibles a partir de algún hecho capital. Definamos, pues, el escenario que se habría generado si triunfaba el golpe de Estado del 7 de diciembre último, que ha retomado nuevos bríos violentistas. Solo el texto de la malhadada proclama que con mano temblorosa leyó en el entonces presidente esa mañana funesta de nuestra historia, se puede deducir que el tal gobierno de excepción anunciado no podía ser sino una tiranía extremista, cruelmente vengativa, que hubiese conculcado inmediato todas las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Los medios de comunicación habrían sido clausurados y sus periodistas y propietarios encarcelados. Ni los comentaristas serios y varios desaforados de las redes sociales se habían salvado de la ola represiva de la satrapía en ciernes. Los partidos políticos enemigos habrían sido puestos fuera de la ley. Pero además, conociendo la ambición y codicia de los golpistas, ya lo conocemos en el Perú a lo largo de nuestra historia, se habría dado las condiciones perfectas para el florecimiento de una serie de economías ilegales. Se puede inferir también que para este contexto, en diversos puntos del país se habría preparado, como hoy tardíamente vemos, marchas y movilizaciones para movilizar a la ciudadanía cuestionando el modelo político y el Estado constitucional de derecho. El país está exigiendo, señores, el establecimiento claro y contundente de los responsables del cierre de cerca de 200 puntos carreteros que martirizaron a miles de peruanos. El país quiere saber quiénes son los responsables de ataques a empresas privadas, a las locales del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la toma y paralización de 5 aeropuertos. El país quiere saber qué está pasando en Puno. Finalmente, sabemos por qué no ocurrió lo que he descrito.
por la firme decisión de las instituciones democráticas, como es el caso del Congreso de la República y del propio Gobierno Central, de mantener la paz y la tranquilidad de 33 millones de compatriotas. Pero también por la valentía de una mujer andina que asumió con energía la alta responsabilidad de esta crisis. Y por todo ello, expreso a todos los actores de la defensa de nuestro histórico modelo democrático mi más vivo agradecimiento, reconocimiento y homenaje. La democracia supo defenderse y seguirá haciéndolo con la ley en la mano y la fuerza disuasiva de su vigencia y de su razón. Por estas consideraciones y escrupuloso respeto del artículo 130 de la Constitución, solicito al Honorable Congreso de la República se sirva otorgar la confianza al gabinete que presido a efecto de aplicar la política general de gobierno expuesta. ¡Viva la democracia! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.